Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y con nosotros pues se han incorporado dos nuevas invitadas. Con nosotros está Ana Ruiz. Buenas noches, Ana, ¿cómo estás? Buenas noches, Jesús. Un placer tenerte aquí. Igualmente. Y también se ha incorporado, ya un habitual, Arancha Cabello. Buenas noches. Buenas noches. Encantadísima de estar aquí con además, mis compañeras hoy, y contigo. Hoy viene de rojo. Hoy vengo a juego con el programa. Y amigos, vamos a continuar porque en esta rueda de conversaciones pues hay un elemento que lo hemos dicho antes, que es muy importante. El PNV ya en su momento dijo que a lo mejor Sánchez no tenía todos los apoyos. Atención, que siempre hemos dicho que el Partido Nacionalista Vasco tiene una posición muy delicada. ¿Cómo explica un partido vaticanista a sus militantes que van a pactar con comunistas, que van a tener políticas económicas de comunistas? Y luego, ¿cómo explica de que este partido, pues lógicamente a su gente, que van a implantar pues políticas más cercanas a Venezuela que a un Estado occidental? No lo puede explicar. Y además luego, en las elecciones que tiene en el 2024, imagínense que Pedro Sánchez hace una alianza entre Bildu y el Partido Socialista y le echan del poder. El PNV tiene muchas cosas que decir, pero como siempre es tan ambiguo, no sabemos lo que va a pasar. De momento hoy ha dicho que no apoya a Pedro Sánchez. Miren lo que dice la noticia, dice: el PNV comunica al rey que aún no tiene su apoyo o que no va a dar su apoyo a Pedro Sánchez. Tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy bien, muchas gracias. A ver, don Roberto, que hoy tenemos tres damas, ¿cómo se comporta usted? Pues como un caballero que bueno, es uno. Eso espero, un caballero español. Don Roberto, ¿cómo ve usted esta ronda de reuniones y sobre todo lo que ha dicho el PNV, que de alguna forma es un mazazo para el señor Sánchez? Bueno, me deja, antes de meterme con ese tema, el felicitarle por la serie de ciencia ficción que han empezado hoy y que es lo mejor de toda la televisión española. Pues enhorabuena. Muchas gracias, don Roberto, de verdad. La serie de Marvel, de Mutantes X, que hoy... Los Mutantes X, que verdaderamente, se lo recomiendo a todos nuestros oyentes, es una serie de ciencia ficción y es lo mejor que pueden encontrar en televisión española, donde las películas que ponen las han puesto ya 35 veces. Pues bien. Muchas gracias, don Roberto. Bueno, vamos a ver. El PNV puede haber dicho misa. El PNV es un partido de traidores y al final le darán el apoyo a Sánchez. Mire, durante la Guerra Civil, donde empezaron las traiciones del PNV a la República, en este caso, negociaron con Franco, negociaron con Mola, negociaron con Indalecio Prieto, negociaron con el gobierno británico, negociaron con Mussolini y hasta con el Papa. Y luego los traicionaron. Al final se entregaron a los italianos porque no querían seguir luchando, a pesar de que los asturianos estuvieron luchando y batiéndose el cobre en Vizcaya. Los Gudaris se negaron a combatir en Santander y a combatir en Asturias. Se entregaron a los italianos, pero cuando las brigadas navarras ocuparon Vizcaya, Franco, digamos, le dijo a los italianos que se dejaran de bromas, le dio toda la cúpula del PNV, los juzgaron, los condenaron a muerte y no mataron absolutamente a nadie. Al final, todos salieron libres y se convirtieron en más franquistas que francos. Bien, ahora mismo el PNV nos está robando al tesoro español gracias básicamente a Adolfo Suárez, un indocumentado cortoplacista sin el menor sentido del Estado y que les permitió a estos tíos que sus votos valieran el triple que los votos de los españoles de verdad. Don Roberto, una persona que está muerta, no hablemos
de esa forma. No, pero mire usted, no es un problema, no es un problema de que esté muerto o no esté muerto. Hitler es una persona que trajo democracia. Y no se puede hablar a favor de Hitler nada. No compare a Suárez con Hitler. Pero el señor Suárez. Pero bueno, Suárez, vámonos, no nos vayamos a Suárez, vamos a la actualidad. Le quiero decir en pocas palabras, estos tíos nos roban anualmente 14.000 millones de euros, ¿eh? La mitad por el cupo vasco, que fue una cesión de Suárez, porque, y esto yo fui testigo personal de ello, porque Fernández Ordóñez, que era ministro de Hacienda, no quería, quería que se les quitara a todos. Bueno, en ese momento tenían Vizcaya y Guipúzcoa, no tenían, se lo había quitado Franco, no lo tenían, pero Álava y Navarra sí. Bueno, entonces les decidió que Fernández Ordóñez decidió que todos los españoles eran iguales ante la ley, y Adolfo Suárez le dijo que de eso nada. Y le devolvió el fuero a Guipúzcoa y a Guipúzcoa y a Vizcaya. Bien, esto, pero el tema es mucho peor, porque es que la gente se cree que es el cupo vasco, y no es el cupo vasco. Es que todos los productos fabricados en el País Vasco y vendidos fuera del País Vasco, por ejemplo, imagínense ustedes unas patatas fritas hechas en Irún y vendidas en Mallorca, en Madrid, el IVA no se ingresa en el Tesoro Público Español, sino que se ingresa en las deputaciones forales. Y luego después todos los IVA de los productos fabricados en el País Vasco y vendidos fuera del País Vasco se ingresan en deputaciones forales. Y después, Hacienda... Eso queda claro, don Roberto, pero ¿qué cree usted que va a hacer el PNV? ¿Va a apoyar a Pedro Sánchez? ¿O directamente esto es una amenaza muy grave para Pedro Sánchez, que puede quitarle la posibilidad de ser presidente de gobierno? Primero, no es tan grave, porque si le quitan los 5 votos que tendrían, ellos han tenido 177 apoyos, se quedarían al mismo nivel que Feijóo, con 172. Pero luego está Coalición Canaria, que puede cambiar de bando con uno, y entonces tendrían 173, con lo cual... Que el PNV no sería decisivo para Pedro Sánchez, porque claro, tienen 178 las fuerzas de Sánchez contra 172, menos 5, se quedarían 173. Canaria haga lo que ha dicho que va a hacer, que es cambiar de bando, y en ese caso con uno solo tendrían 173 frente a 172. Pero vamos, no se preocupe usted, los del PNV, como he dicho desde el principio, son los mayores traidores de la historia de España y seguirán traicionándonos. Don Roberto, pero usted imagínese que el PNV apoya a Pedro Sánchez, pero luego hay unas elecciones y en esas elecciones hay un gobierno entre Bildu y el Partido Socialista. ¿El PNV apoyaría una posible moción de censura contra el señor Sánchez o se quedaría quietecito? El PNV se quedaría quietecito. No va, porque esto es una de las condiciones que le van a poner, y Sánchez se lo va a dar, de que no les van a echar a ellos del gobierno. Pues, vale, o sea, pero imagínese que le echan. Bueno, imagínese usted que vienen los Reyes Magos y le pedimos que... El 6 de enero lleguen todos los años, los Reyes Magos. ¿Qué? Que el 6 de enero llegan todos los años los Reyes Magos. Efectivamente, llegan todos los años. Pues este año les podemos pedir que los del PNV dejen de ser unos traidores. Son expertos en la traición. Bueno, ya ven lo que pasó durante la República. Al gobierno británico le ofrecieron pasar a formar parte de Inglaterra a estos tíos. No le digo más. O sea, que vamos, que el PNV son unos traidores y por lo tanto pactarán con Sánchez, y este tema que usted dice, que efectivamente podría ocurrir, pues lo dejarán atado y bien atado, porque son expertos en la traición. Pues don Roberto Centeno, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo, y reciba un fuerte abrazo y que siga viendo usted la serie de Marvel, Mutantes X, de lunes a viernes a las 9 aquí en Distrito Televisión.
Fenomenal, no le quepa la menor duda. Y enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Doña Arancha, ¿usted cree que el PNV al final va a ceder a con Pedro Sánchez y va a apoyar a Pedro Sánchez? ¿O está en una posición tan delicada que se le puede volver en contra ese apoyo de Pedro Sánchez y luego perder pues ese gobierno, el gobierno autonómico, que es la base de ellos? Es un partido de gobierno donde mucha gente vive del PNV. Sí, yo creo que el PNV, en eso sí que estoy de acuerdo con el señor Centeno, es un partido que solo trabaja por y para sus intereses. Entonces, partiendo de esa base, pactará con Sánchez si le interesa y no pactará con Sánchez si no le interesa. La cuestión es, ¿lo escenificará y se lo dirá antes o después de que Pedro Sánchez se presente a la investidura? Ahí es donde está el quid de la cuestión. Yo creo que el órdago que se está produciendo ahora al Estado de Derecho y a la democracia es de tal calibre y de tal envergadura que desde el punto de vista económico yo sigo manteniendo, lo he dicho aquí en esta casa, que no es viable. No es viable desde el punto de vista económico. El señor don Roberto Centeno nos ha explicado el cupo vasco. El cupo vasco consiste en que ellos recaudan y echan una cuenta con el Estado donde siempre, qué casualidad, siempre salen favorecidos y nadie lo quiere mirar. Y llevan así mucho, mucho, mucho tiempo. Hay muchos intereses económicos ahí. Y como es un partido de traidores, en eso estoy completamente de acuerdo, yo creo que el PNV sí cree que aquellos a los que da de comer y de los que viven de esas traiciones, aquellos que viven de esas traiciones, no les va a ir bien en esa etapa, pues no pactará. Y yo creo que en ese caso no llegarían a la investidura. Esa es mi cuestión. Lo dirían antes, pues para ellos decir que sí, que iban a apoyar y que, bueno, pues le den una salida al señor Sánchez, que no serán los únicos, ¿eh? Yo creo que va a haber más, más partidos en esa tesitura. Le voy a hacer tesitura. La pregunta. El PNV ha dicho que de momento no apoya. Susana Díaz ha dicho que de momento no apoya a Sánchez. Los golpistas directamente no se van a presentar, por lo tanto, fehacientemente no le pueden decir a su majestad el rey que apoyan a Sánchez. Con 121 escaños, ¿tienen que nominar a Sánchez cuando el señor Feijóo tiene 172? Bueno, lo primero, Susana Díaz lo único que está haciendo es una escenificación. Ella es una marioneta de Sánchez y ella va a hacer lo que le diga el presidente. Lo que pasa es que, bueno, ella hace su juego pues para tener contenta a su gente, porque tendrán sus líos para ver si consiguen un ministerio u otro, porque ella también tiene que jugar sus cartas. Pero ella va a hacer exactamente lo que le diga el presidente del gobierno. Entonces, sí tiene los apoyos de, por supuesto, el Partido Socialista y tiene los de Sumar. Y luego los otros, pues son un sí, pero no, un sí, pero no, pero bueno, eso se puede salvar fácil llevando una carpeta diciendo que existe la posibilidad y bueno, yo creo que en ese aspecto sí que puede ser que la cuelen. Otra cosa es que en el periodo que se ha marcado o que tenemos marcado, que son esos dos meses, realmente Pedro Sánchez vea que posiblemente corra muchos riesgos pactando con todos y que no tenga tan claro el que vaya a ser investido presidente. Si no lo tiene claro porque unos le pueden traicionar o bien porque los mismos suyos en un momento dado pueden tener una rebelión X, yo creo que lo siento mucho, pero no creo que los diputados del Partido Socialista tengan ningún tipo de patriotismo, pero por las razones que sean, se vean obligados a ausentarse o manifestar que es que en defensa de España, con una escenificación y abrazados a la bandera, pues que los nacionalistas nos han llevado a esto, pues yo creo que en ese caso Pedro Sánchez no iría a la investidura. En estos momentos yo estoy más porque no va a llegar esa investidura a apostar que sí que va a haber investidura. Yo creo que están ganando tiempo todos, están ganando tiempos todos. La política es teatro, es toda una puesta en escena y están en posiciones maximalistas todos de a ver qué es lo que está encima de la mesa y están negociando cada uno con sus programas, con sus decisiones de si quiere peticiones sobre algún ministerio, una negociación. Entonces, para tener una cosa es un acuerdo de gobierno,
otra cosa es un acuerdo de legislatura y otra cosa de investidura. Para la investidura, pues buscarán esos votos de los 178 que han conseguido en las últimas votaciones. Y como gobierno, pues votará, o sea, tendrá el apoyo seguramente de Sumar. Aunque ojo, que hoy Yolanda ha dicho que no, que oye, que Pedro, no lo tengas todavía esto muy seguro, porque ahora no. O sea, hace dos días estaba diciendo sí, rápidamente, va a haber un gobierno progresista. Están todos en esas posiciones maximalistas. El PNV, pues el PNV. Ya lo ha explicado el señor Centeno, aunque se le ha olvidado un detalle muy importante, o sea, la cesión del IVA lo dio el Partido Popular y lo dio el señor Aznar, cosa que no lo tiene Cataluña, pero el País Vasco sí que lo tiene. ¿En dónde se lo dio? En una negociación también para que el PNV consiguiera la investidura al señor Aznar. Entonces, bueno, pues cada uno se está negociando. Que... Ana, por ejemplo, sí. Después de lo que ha aprobado el Parlamento de Cataluña, donde es una resolución en el Parlamento que dice que directamente Junts y el Esquerra Republicana no van a apoyar a Sánchez en su investidura si no le da la autodeterminación, ¿crees que esto tiene sentido, que siga la autodeterminación cuando directamente ya hay una premisa que es ilegal? O sea, que esta premisa ilegal al final la estaría avalando el propio Estado nombrando a Pedro Sánchez para que haga lo que va a hacer. Vuelvo a lo mismo de antes. Es pura puesta en escena. Lo que sí es que se han pasado de la elevación de la escena porque la han llevado al Parlamento. Pero una decisión del Parlamento tampoco sería vinculante ante una decisión en el Parlamento y en una negociación futura. Sí. Lo que ha sentado muy mal es en el Partido Socialista y en Sumar a que eso lo llevaran al Parlamento. Lo que querían es para su parroquia, porque una cosa son los mensajes dentro de la comunicación política que hagan para el resto de los españoles, otro los que hagan para sus propios votantes, y en ese juego que estaba llevando Junts y RC, Junts le ha sacado unas cuantas cabezas, unos cuantos cuerpos en la carrera, y hombre, a RC le tocaba hacer algo más y hacer esa escenificación en el Parlamento, pues Junts encantados, no es vinculante, no va a llevar a nada, pero dentro del PSOE y de Sumar ha sentado muy mal ese gesto. Mira, yo incluso creo que no ha sentado ni tan mal, yo creo que coincido con Ana absolutamente en que todo es teatro. Más que teatro, todo es tacticismo. Estamos ahora en un marco de negociación que para ellos es crucial. Todos se juegan mucho en no ir a elecciones. Todos los que están queriendo negociar con Sánchez, el Partido Popular, Vox, estaremos encantados de volver a ir a elecciones. Pero ellos no. Entonces, lo ha dicho Ana muy bien. Hay tres espacios de acuerdo. Uno que es el acuerdo de investidura, otro un acuerdo de gobierno y otro un acuerdo de legislatura. Es que Sánchez tiene por delante tres acuerdos diferentes. Las declaraciones de la señora Yolanda Díaz hoy del PNV son claramente tacticismo y estrategia política. Es hacerse valer, es decir, yo no te voy a dar mis votos ya ahora de una manera fácil y los que vas a tener complicados van a ser los de Junts y los de Esquerra. Yo me tengo que hacer valer frente a mi electorado y yo también voy a reclamarte acciones de gobierno. Por tanto, eso es absolutamente tacticismo. ¿Qué quiero decir con eso? La señora Susana Díaz está absolutamente concernida en un acuerdo de gobierno con el señor Sánchez. Van de la mano totalmente. Por tanto, la investidura se da por hecho. El PNV, que ha dicho clarísimamente al Partido Popular que no, va a luchar por sus intereses territoriales, más intereses que has dicho muy bien, de cara a un próximo acuerdo de gobierno en el que Bildu se le puede llevar el gobierno de la comunidad autónoma. Y por tanto, necesita amarrar los votos del Partido Socialista. Eso estoy convencida que lo está negociando con Sánchez. En tercer lugar, está el bloque más complicado, que es el de los independentistas, que es el de Junts y el de Esquerra. Lo que han hecho en el Parlamento de Cataluña lo han hecho en un debate frente a su electorado en Cataluña y es plenamente declarativo. Una resolución del Parlamento de Cataluña en un debate de política general no tiene capacidad vinculante, es meramente declarativa y lo hacen de cara a su electorado y vuelven a poner otra vez los máximos. Es más, el señor Feijóo ha dicho muy claramente, el máximo del referéndum es el cebo para que les den la amnistía. Es decir, bueno, no les estoy dando el todo, pero les estoy dando una parte.
que es la amnistía. Por tanto, aquí están todos jugando, moviendo todos sus cartas, todos diciendo que en principio no se la van a dar, pero todos están intentando llegar a ese acuerdo para que Sánchez sea presidente del gobierno. Pero hay un margen muy importante, que es un margen en el que todo pueda saltar por los aires y haya elecciones. Yo creo que en estos momentos en el que el PSOE pensaba hace un tiempo que sí tenía más posibilidades de cerrar el acuerdo de investidura, que no de gobierno o de legislatura, ahora parece mucho más complicado. Solo me preocupa una noticia que he leído hoy. Fíjate, pensaba que la ibas a mencionar, Jesús. Y es que Esquerra y Junts ya están negociando los presupuestos de los próximos presupuestos de Sánchez. No solo están negociando la amnistía ni el referéndum, sino los presupuestos. ¿Por qué? Porque hay un dato muy importante. Estábamos hablando de dinero. Con respecto a lo del IVA y las cesiones que se hicieron en el Majestic, después el IVA, en parte de recaudación, se hizo al resto de comunidades autónomas, con lo cual no solo se tuvo el País Vasco, y ese fue un acuerdo legítimo, un acuerdo del Majestic, en el que evidentemente se hizo un acuerdo de gobierno y de legislatura. Pero es que los independentistas están pidiendo la liquidación de la deuda histórica de Cataluña, que son 450.000 millones de euros. ¿Saben los oyentes que nos están viendo lo que eso repercute en gastos y en detrimento del presupuesto nacional a los madrileños, a los andaluces, a los gallegos, a los castellano-manchegos? Es decir, esto es una barbaridad. Entonces, ellos están negociando también el presupuesto. Fíjate, Jesús, no solo están negociando, perdone, finaliza Ana, no solo están negociando los aspectos formales y tácticos del debate de amnistía y del debate del posible referéndum, que se lo pueden dejar en una mesa de diálogo a lo largo de la legislatura, sino que están negociando ya cómo incorporan la amortización parcial de la deuda histórica que ha generado desde el señor Artur Mas hasta los demás en casi 450.000 millones, que son muchísimo dinero, una parte muy importante del PIB nacional, para que se les vaya condonando esa deuda. Es que las negociaciones se están llevando seguro y se están llevando en ese contenido. Y todos ahora están engañando. ¿Engañando por qué? Porque no le pueden decir a su electorado que le van a dar el voto gratis. Tienen que hacerse valer, que ha sido las declaraciones del PNV, las declaraciones de la señora Yolanda Díaz y las declaraciones de los independentistas. Realmente Cataluña lleva rescatada por el Estado español ya unas cuantas... Lleva rescatada por el Estado español... No, anterior al FLA, Ana. Estando yo allí, en el Parlamento de Cataluña, te estoy hablando de los años 2011-2012, que dimos apoyo a los presupuestos, aún no estaba rescatada, desde el 2013, en que empezó ya la deriva independentista, y yo se lo dije, además, a Artur Mas, porque estamos diciendo los efectos jurídicos que esto tiene, Jesús, pero los efectos económicos, de inestabilidad económica, de pérdida de la capacidad de inversión de España como país, si todo esto ocurre, van a ser gravísimos para la economía española, y es lo que les pasó a ellos a partir del año 13, y por eso están rescatados. Por eso fue la deriva independentista, tiene que ver, mucho que ver, con una crisis económica, y es ahí cuando cambiaron el discurso de España nos roba, pero ya había un rescate español, estaba el FLAP, o sea, incluso la sanidad y las farmacias. Los tuvo que rescatar el Estado. Lo tuvo que pagar el Estado en las farmacias catalanas. Pero es que fíjate la situación en la que ha llegado Cataluña. Cataluña era el motor económico de España desde hacía prácticamente dos décadas. Cataluña suponía casi el 19,1-19,2% del PIB nacional. Sí. Le ha pasado por delante Madrid con el 19,4. ¿Por qué? Porque las políticas de Isabel Díaz Ayuso son políticas que están generando riqueza y prosperidad, y porque el motor económico, que era Cataluña, ha empezado a perder, generando una deuda y un déficit terrible. Pues amigos, vamos a ver lo que pasó directamente ayer, precisamente en Cataluña, ante esa estelada gigante que están viendo ustedes detrás de nuestras invitadas. Pues vamos a poner la parte buena, porque esa estelada se puso en el colegio de los hijos de Puigdemont, pero hubo unos patriotas que la quitaron del medio. Vean las imágenes. Pues desde aquí felicitar a esos valientes, esos patriotas que quitaron esa bandera nacional socialista pues de un edificio público, una bandera que es ilegal, una bandera anticonstitucional y una bandera que significa lo peor, amigos, significa la destrucción del Estado de Derecho y significa la dictadura que están imponiendo directamente pues estos nacionalsocialistas directamente aquí en Cataluña. ¿Qué opina usted? Pues encantada. Esta es la sociedad civil. Esta es la sociedad civil a la que ha apelado Santiago Abascal. Todos somos sociedad civil.
cuando decimos hay que estar en todo momento defendiendo lo único que tenemos realmente como ciudadanos, a lo que tenemos que apelar cuando necesitamos que los poderes públicos, en este caso, por ejemplo, la justicia, pues nos trate a todos por igual. Y ese, a ese espíritu patriótico, donde cualquiera de nosotros pues puede defender lo suyo, que en este caso es nuestra patria, que se la están, nos la están robando. Así que felicidades a los patriotas que han tenido este detalle y esta escenificación, porque además estas escenificaciones sí que son importantes, porque es la plasmación de que la sociedad civil no está contenta con esto, que por mucho tertuliano que haya... Y también la plasmación de que Cataluña, la gente en Cataluña no se rinde, claro que no, ante la dictadura. Claro que no, claro que no. Aparte que es una situación de injusticia, es que hemos tragado tanto. Antes hemos hablado, y está aquí Alicia Sánchez Camacho, es que el pacto de Majestic fue tan terrible, es que fue el inicio de una degradación en lo económico. Es que ahora quieren que les perdonemos 70.000 millones así por las buenas y tener en el debe 450.000. Y luego tenemos que estar escuchando, y los propios catalanes viendo cómo se degrada su economía, porque una economía permanentemente subvencionada y regada de corrupción al final lo que trae es la decadencia, que es lo que le ha pasado a Cataluña. Los catalanes están luchando por poder hablar en español en su casa si quieren, por tener libertad, porque no les roben en todo momento, para que esas castas que viven en Cataluña no se lo lleven todo. Es que es tan importante lo que está pasando ahora, la tristeza es que hemos llegado a esto, pero yo creo que la sociedad civil sí que está respondiendo, yo creo que la sociedad civil va a estar ahí y desde luego vamos a salir a la calle, vamos a defender a España en nuestras conversaciones diarias, en nuestro día a día, ante la justicia. Es que va a ser pues la explosión de ciudadanía que va a conseguir parar este golpe. Pues amigos, a todo esto hay que añadir la siguiente noticia. Dice que gran parte de los ciudadanos españoles quieren que los independentistas se vayan de España de una vez por todas. Ahí la tenemos la noticia. Y para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido compañero don José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús, estupendamente. Los nacionalistas, bueno, o los independentistas, directamente están imponiendo su ley, haciendo, coaccionando al resto de los españoles con esa representación política que tienen en el Parlamento. Si tanto odio tienen hacia una nación en la que viven, pues lógicamente yo cuando no estoy contento con algo, en un sitio no me quieren, directamente me voy. ¿Usted qué opina? Pues vayan ellos, ¿no? Los independentistas. No, por eso, por eso. Ellos lo que no quieren es irse, sino echar café, ¿no? Exacto. Creo que tenemos algún problema de conexión con los textos. Sí, vamos a hacer una cosa. Vamos a recuperar la conexión. La recuperan los compañeros y yo mientras doy la palabra aquí a la señora doña Alicia. ¿Qué opina usted, doña Alicia? Vamos a ver, yo primero quería contestarle a Arancha. Yo creo que flaco favor hacemos a la defensa de la unidad de España si por intereses partidistas se utiliza a la sociedad civil en función de uno u otro partido, o se viene ahora a decir las consecuencias negativas del pacto del Majestic. Perdóname, Arancha, eso no es así, y en la capacidad económica, el crecimiento, la pluralidad, la convivencia que hubo después de esos años es de todos reconocida, y te lo dice alguien que ha estado viviendo en esa sociedad plural y en esa sociedad libre hasta el momento en el que estos independentistas decidieron desde el año 2012, que nada tiene que ver con la realidad de la Cataluña de 1996, romper con España y querer independizarse para tapar los casos de corrupción, para tapar sus propias debilidades, para no afrontar la situación gravísima que tenían de deterioro económico, y con lo cual quisieron dar un paso hacia adelante. Luego incluso lo han reconocido hasta ellos, que pensaban que es que no iban a llegar a más, que al final iba a ser solo una presión al gobierno de España, pero como yo les decía, la ANC la han creado ustedes, y al final ustedes están generando un espíritu independentista y rupturista que va a poder con todos ustedes. Y ahí está, espera, Arancha, que no ha finalizado. Y ahí está, los líderes que iniciaron el proceso no están ninguno. Está liderado por la CUP, por la ANC, por un Junts que ya no tiene nada que ver con la Convergencia Unión, por una izquierda radicalizada, es decir, por unas personas y por unos partidos políticos que ya son claramente rupturistas y claramente independentistas. Pero yo sí quiero apelar a la sociedad catalana, y no en nombre de mi partido, sino en nombre de la sociedad civil catalana. Vivir allí es muy complicado, Jesús, muy complicado. Los valientes que han quitado esta bandera,
Después tienen consecuencias en su vida personal, en su vida familiar, en su vida profesional. Es decir, hacer un acto de estas características en una sociedad que está adormecida, que está maniatada por los medios de comunicación que están imponiendo un pensamiento único, es el del odio, el de la separación, el de la exclusión. La gente que está haciendo eso, los civiles, los policías nacionales, la Guardia Civil, la gente que está defendiendo la legalidad, la unidad de España, la convivencia, de verdad son extraordinarios héroes, no solo patriotas, sino héroes y gente muy valiente que está saliendo a la calle sin ideología o con ideología, me da igual que sean de mi partido, de Vox, que no sean de ningún partido, sino que están defendiendo la libertad, que en el resto sí podemos gozar de esa libertad. Yo en Madrid tengo esa libertad. En Cataluña no se tiene ya esa libertad. Y yo creo que lo que es muy importante es que unamos las fuerzas todos, tú decías la manifestación del día 8, todos, seamos del cariz ideológico que sea, para trabajar juntos, porque si empezamos a dividirnos, a enfrentarnos, a oponernos, no vamos a llegar a nada. El adversario no está entre nosotros, el adversario está entre quien quiere romper España, no entre quien queremos que siga unida, libre y con concordia y con convivencia entre todos. Sí, he mencionado lo del Pacto del Majestic porque lo ha mencionado el señor Centeno, no con ánimo de echarnos los trastos a unos y a otros, para nada. Lo que pasa es que también es cierto que hay que saber por qué hemos llegado hasta aquí, pero además sin ningún tipo de animadversión, o sea, diciendo, oye, ¿en qué nos hemos equivocado? Y yo creo, sinceramente, que sí que nos hemos equivocado, porque con la buena voluntad que se esperaba, y bueno, pues a ver, yo en ese momento voté al PP, y yo sí que tenía esa sensación de que podía ser algo bueno. Luego se ha demostrado que eran insaciables y que, pues bueno, por el sistema que tenemos, iban pidiendo más, más y más. En cuanto a los intereses partidistas, o sea, el ejercicio que ha hecho Vox, de verdad, de responsabilidad, de habéis convocado un acto de partido, tal, oye, fenomenal. Si es por España, si es que a nosotros nos da exactamente igual. Porque además, yo sí siento que mi partido, y lo digo, ¿por qué? Porque tiene esas siglas, pero podía haber sido otro. Somos sociedad civil. Entonces, yo sí noto esa sensación de la sociedad civil y me entristezco mucho cuando hay gente que cree que es que nosotros actuamos, o cuando veo otros que actúan por intereses partidistas. Yo creo que no es el momento de los partidos. Es el momento de estar todos juntos con las diferencias que tengamos, pero para luchar contra lo que se nos viene encima, que es que nos quedamos sin democracia. Totalmente de acuerdo, y es justo lo que he dicho. O sea, que ojalá y vayamos todos juntos. Suscribo tus palabras, Alicia, y solo también para aclarar que la sociedad civil está para también fiscalizar a los partidos políticos. Por supuesto. Está para fiscalizar a los partidos políticos. Y son muy importantes como un elemento que recoge también la Constitución, nuestra Constitución, y esta manifestación que va a ser el día 8 de octubre en Barcelona, los promotores es sociedad civil catalana y como elemento que viene a fiscalizar, que no tiene intereses partidistas y únicamente buscando esa convivencia y esa paz. Y luego resaltar que efectivamente no es cuestión de echar a los independentistas. Nuestro país es una democracia no militante. Quiere decir que aquí no se persigue a ninguna persona por su ideología política. O sea, todos los pensamientos políticos, nuestra Carta Magna es tan generosa que permite cualquier tipo de ideología. Lo que tiene que estar como parte del sentido común es que no nos podemos matar ni echar unos a otros. O sea, tenemos que tener una convivencia racional. Tenemos que hablar entre nosotros, tenemos que llegar a pactos. Para eso está un parlamento, para poder hablar. No para llevar las cosas fuera de un parlamento, sino para llevarlas dentro, que para eso los ciudadanos, a través de su voto, deciden cuáles son sus representantes políticos y que ellos hablen y negocien. Pero esta es la democracia. Y tienen que respetar las normas de la democracia y tienen que respetar la legalidad, tienen que respetar la ley, porque sin ley efectivamente tampoco la democracia funciona. Pero precisamente, Ana, fíjate, lo que has dicho es lo que hemos estado diciendo y llevamos diciendo muchos años. Los que no han respetado esa ley, los que han vulnerado esas leyes, han sido los señores independentistas, que han querido hacer varios referéndums que son ilegales e inconstitucionales y han actuado al margen de la ley. ¿Qué les ha pasado? Los que están vulnerando la ley son los que se han querido separar de España. No les ha pasado nada, han salido beneficiados, siempre han salido beneficiados. Es
el gran problema que hemos tenido en nuestro sistema. ¿A qué te refieres? ¿Que han salido beneficiados? Bueno, pues ellos ahora mismo están indultados y ahora van a conseguir la amnistía. Que yo no estoy de acuerdo en ese indulto, en absoluto. Claro, pero a ver, hemos pervertido tanto el sistema, hemos perdido tanto la ética en el sistema, por supuesto, ya con este presidente ya es el sumum del sumum. Bueno, pero yo creo que este mercadeo del que hemos estado hablando antes, es que los perjudicados son los ciudadanos, la gente que paga los impuestos, la gente que tiene que abrir un negocio, que al día siguiente de conceder la amnistía ya no estaríamos en un Estado democrático al uso de los países occidentales. Eso es el deterioro de las clases medias, de las clases trabajadoras. Esto no es admisible. Ya hemos llegado aquí porque hemos sido pues muy buenos y muy laxos y les hemos dado muchas cosas y la gente que se ha querido aprovechar se ha aprovechado. Hemos fomentado un sistema egoísta. Egoísta. Porque cada uno, cuanto más egoísta era, más se llevaba. Y eso no puede ser. Eso Arantxa, lo hemos hecho mal. Yo eso no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hemos llegado hasta aquí por dos razones. Hemos cometido todos errores, sin duda ninguna. Pero la insaciabilidad de los independentistas, el querer romper el marco del Estado de Derecho, el querer siempre más que los demás, incluso ahora, que les condonen su deuda y que la paguemos los autónomos, los trabajadores, los ciudadanos de toda España, me parece una barbaridad. Pero el que ha cometido el mayor error está siendo el señor Sánchez. Es que el señor Sánchez, perdóname, el señor Sánchez, que votó el 155 diciendo que era un delito todo lo que estaban haciendo y todo lo que habían hecho los separatistas y los independentistas, es el que los ha indultado. El señor Sánchez es el que ahora está preparando una amnistía. El Partido Socialista Obrero Español del señor Sánchez es el que ahora está permitiendo que estos separatistas, que estos que quieren romper España, estén ganando. Y eso es contra Alicia, lo que nos tenemos que... La parte que también ha tenido la política de Sánchez es que ha conseguido bajar a 600.000 votos los dos partidos independentistas. Bueno, están un 46%. No, en las últimas elecciones han dejado 600.000 votos. Se han dejado 600.000. No, permíteme un momentito que. Alicia, permíteme un momentito que ya tenemos a don José Antonio Vera, ya la tenemos conectado de nuevo. Buenas noches, don José Antonio, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús. Vamos a ver si las conexiones nos respetan. Exactamente. Estamos hablando de esa noticia de que directamente la mayoría de los españoles ya está harta de que los separatistas o los independentistas pues estén marcando siempre la agenda y sobre todo pues haya partidos supuestamente nacionales que se estén poniendo la alfombra directamente, la alfombra roja, para que hagan lo que quieran. ¿Usted cree que es ya el momento de poner límite en las normas para que los partidos que quieran romper la nación española directamente no tengan cabida en España, que la nación y que la Constitución se autodefienda de aquellos que quieren destruirla? Sí, hombre, poner límites es que hace mucho tiempo que era tiempo ya de hacer eso, ¿no? Lo que pasa es que sí, en efecto, estamos llegando ya a unas situaciones extremas, pero hay que tener en cuenta que venimos de una situación en la que hay unos señores que estaban al frente del gobierno de la Generalitat de Cataluña y que lo que decidieron fue declarar la independencia de Cataluña también, ¿no? O sea, no era ninguna tontería, sino que declararon la independencia. Y luego, eso sí, como el señor Puigdemont de valiente no tenía nada, pues dejó tirada a toda su gente allí en la Generalitat, a los consejeros y todo eso, y se fue, huyó por la noche con una alevosía y nocturnidad en el maletero de un coche para no dar la cara, que es en fin, lo que no he hecho nunca. Yo creo que estamos llegando a una situación que es extrema, pero cuidado, porque hay muchas personas en España que también lo que están diciendo es que bueno, que se vayan ya y que declaren la independencia de Cataluña y nos dejen en paz. Y cuidado con ese discurso, porque es un discurso peligroso, ¿no? Porque al fin, lo que estamos haciendo es para evitar que nosotros tengamos un quebradero de cabeza o que tengamos un problema, decir que, bueno, pues me da igual que haya independencia de Cataluña. Y lo que no sabemos, o lo que no queremos saber o tener en cuenta, es que en Cataluña y en el País Vasco hay muchísimas personas, más de la mitad de la población, que no está de acuerdo con estas tesis para nada. Y que al final, por desgracia, es un porcentaje bastante, no demasiado grande, como se ha visto en las últimas elecciones generales, de personas las que están presa tarea de
inflamar, de insuflar pues extremismo en una sociedad que lo que quiere es convivencia. Entonces yo creo que tenemos que luchar hasta el final para conseguir que efectivamente en Cataluña lo que tenga que hacer es respetar la democracia y las libertades, y por eso una manifestación como la del próximo domingo, día 8, me parece tan relevante, una manifestación surgida de la sociedad civil, nunca mejor dicho, que es quien la convoca, pero que puede agrupar a todas las fuerzas, a todos los representantes de fuerzas políticas que consideren oportuno estar allí para tratar de frenar pues esta nueva afrenta, esta nueva ofensiva del independentismo, que bueno, contrariamente a lo que dice el señor Sánchez, que es que ahora está reducido porque ahora ya hay más convivencia, la realidad es que no, está mucho más crecido, y claro, digamos que no están todos los días en la calle porque les estamos dando todo lo que piden. Y si, claro, estamos diciéndoles que les vamos a dar la amnistía, pues imagínense cómo van a salir a la calle en favor de la amnistía si saben que la van a tener. Otra cosa distinta es que si finalmente no se les da, entonces ya les hemos dado razones para salir y ocupar nuevamente calles y quitar contenedores, etc. En fin, en estas estamos. Pues don José Antonio Vera, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Como siempre, reciba un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, buenas noches. Buenas noches, y amigos, nos tenemos que ir a publicidad, pero antes de irnos a publicidad le vamos a dar un consejo a todos ustedes. Con todos estos disgustos que tenemos, pues seguramente que nos van a salir muchas arrugas, pero para parar las arrugas tenemos Colacel. Dice, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antios, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de la vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de la proteína de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la troporastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antios produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antios, mucho más que colágeno. En ventas, en tiendas especializadas o llamando al teléfono 914460000. Nos vamos a publicidad, amigos, pero no se vayan porque viene Roberto Guillermo Rocafort para hablarnos de estas noticias que son brutales. Atención, que Transparencia acusa yo de vulnerar la doctrina del Tribunal Supremo en temas de nacionalizaciones. También vamos a hablar de los nacionalizados. Nuevo toque del Consejo de Transparencia del Gobierno. Atención, que se ha hecho nacionalizaciones masivas por parte del Gobierno sin cumplir los requisitos de transparencia. Eso quiere decir, para de alguna forma manipular las elecciones, amigos. 20 días tardaban algunos en conseguir la nacionalización, bueno, ser español, y lógicamente esto puede haber afectado de una forma pues determinada en las elecciones de 23J. Lo vamos a ver porque es un auténtico escándalo que se está callando. ¿Y saben quién estaba detrás de todo esto? Pues la hermana del señor Puente, Sofía Puente, que es la hermana que trabajaba como directora general de Seguridad Jurídica y de Fe Pública. Detrás de todas estas nacionalizaciones masivas, la hermana del eslabón perdido, amigos, del señor Óscar Puente. Todo esto después de publicidad. No se vayan porque si no nadie se lo va a contar. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad con El Mundo al Rojo.
Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.